Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Muy pero muy buenas nochecitas, buenas noches Quito, Ambato, Guayaquil y todo nuestro querido país. Nos encontramos en otra nueva edición de la noche, la noche, la noche del Historizado Internacional con los mejores del Ecuador y del mundo. Y en esta ocasión vamos a encontrarnos con una mujer quien es comunicadora social fuera de su patria, fuera de su país, fuera de su terruño, fuera de Chile, quien está radicada en Canadá. Vamos a saludar a nuestra invitada y también saludamos a Antonia Paz, quien está en Costa Rica, en nuestro querido país. Destino para que sea nuestra querida. Hola, hola, Y hola. ahí está. Hello, hola, ¿cómo estás? Bien, Se bien, ve gracias muy a Dios, contigo muy ya. bien. En la noche, la noche, la noche del Historizado Internacional junto a mi querida amiga Lizzy Tri. Claro que sí, bienvenida, mi querida Lizzy. Muchas gracias por estar en mi programa, muchas gracias por la invitación. Ella Bueno. es una mujer que inspira mucha alegría y mucha simpatía también. Gracias por estar en mi programa. Muy agradecido contigo. Muchas gracias por tenerme y gracias por estar virtualmente en Ecuador. ¿Qué me imaginaría que podría ser posible de poder estar viajando virtualmente en tantos lugares de este maravilloso mundo que nuestro Dios ha creado? Así que gracias a, infelizmente, a lo que está pasando en este mundo, hemos podido conectarnos con tanta gente maravillosa alrededor de este mundo lindo. Así que he viajado virtualmente a España, a Australia, a África y así la lista es increíble. ¡Wow! Fantástico. Un viaje virtual en el tiempo y en medios comunicativos. Qué interesante Sí. tener ya espacios de comunicación en otros países. Eso es algo súper chévere, súper bonito. Sí. Bueno, yo también igualmente, también me estoy abriendo campo ya a nivel internacional con entrevistas de otros amigos, colegas en otros países, tanto en tu país natal, en Chile, también en Perú, de pronto por ahí también en la Argentina. Sí, Entonces, te he medio seguido bastante y he podido ver que también estás en muchos lugares del mundo y pues tu canal está creciendo, así que felicitaciones. No sé cuánto tiempo estás en Instagram o on the air, pero se ve que tu carrera está creciendo bastante, así que felicitaciones y seguir adelante porque no, todos dicen vamos a volver al normal. Yo lo creo un poquito imposible, ya esto es nuestro nuevo normal y así vamos a tener que usar las redes sociales para poder alcanzar músicos, autores, cantores, gente que tiene historias preciosas y vamos a tener que alcanzarlo con esas redes sociales, no vamos a tener otra. sí, exactamente, claro que sí. Como tú dices, esa es una normalidad ya para nosotros, ¿no? Porque ahorita las entrevistas se las manejan vía Facebook Live, vía Instagram Live. Vía Zoom también las conferencias ya no son presenciales como era anteriormente, ¿no? Exacto. El antepandemia. Y no, feliz, y gracias por las felicitaciones también porque yo ya manejo mi programa un año, un Wow. mes, ya estoy en el aire, comencé mi programa en Facebook Live y después ya lo transmití vía Instagram Live, que ahorita es el medio donde yo me manejo más, donde mucha gente más se interconectan que Facebook. Entonces, Obvio. este el día lunes 20. Voy a hacer también un programa de edición aniversario con un artista muy conocido aquí en mi país. Sí, muy pronto sabrán el nombre del artista ya que se viene para esta edición aniversario. Wow. En la noche, en la noche, en la noche, en la noche del Historizado Internacional, siempre con los mejores del Ecuador y del mundo, como debe ser, junto a mi querida Lizzy Tree, más conocida como Lizzy, el show de Lizzy, que también tiene un show igualito al mío, pero en su país, en Toronto, Canadá, claro que sí, mi querida Lizzy Michi, como le decía anteriormente, pero de cariñito, yo le digo Lizzy. Fantástico, mi querida Lizzy. Vamos a comenzar un poquito la entrevista. Antes de comenzar, vamos a comenzar un poquito de auspicio que siempre hacen posible este espacio, no los espacios que siempre dirigimos. Saludos a mi padre, el doctor Luis Doña Mendoza, aquí en Ecuador, en Riobamba. Visítalo en 5 de junio y 10 de agosto. 10 de agosto, 5 de junio, es la dirección exacta. Porque la injusticia y el derecho es lo mejor.
Doctor Luis Doña Mendoza en Facebook. También visítalos en Cuenca, Baltasara de Calderón, 1775 Gran Colombia, a la Bulería Restaurant Bar, claro que sí, un bar maravilloso. Armando León Larrea y Luis Carlos León Larrea, gerentes. También saludamos a Autopremios Seminuevos con lo mejor en automotores, seminuevos nuevos. Sector La Prensa, aquí en la capital, Avenida La Prensa, N4242, y Mariano Echeverría, sector La Ye, precisamente, para ser exactos. Fantástico, qué interesante. También agradecemos a mi agencia de Drone Design con lo mejor en diseño gráfico, a servicios a nivel nacional y a nivel internacional en diseños digitales. Claro que sí, contáctanos en Facebook e Instagram, Drone Design Ecuador, y también a World Cellular Technology con lo mejor en accesorios para tu celular. World Cellular Technology en Facebook e Instagram, y también a la agencia de Juan Heredia Moyano de encomiendas, la empresa de encomiendas del Run Delivery. En Facebook síguelo, Run Delivery. Fantástico, chévere, mi querida Lizzie. Muy agradecido contigo por el espacio, por esta invitación en el programa. Y vamos comenzando esta entrevista muy chévere. Mi querida Lizzie, cuéntame un poquito acerca de tu niñez, de tu infancia, allá en de Chile. ¿Cómo te Mi desarrollaste? infancia de Chile, prácticamente una infancia normal, como todos los otros niños, la única diferencia que era siempre curiosa de saber las cosas de las otras personas. Y ya lo he contado bastante en muchas entrevistas. Siempre tenía la curiosidad de saber, de actuar como una entrevistadora, como una reportera. Entonces siempre andaba con un palito en mi mano, entrevistando o haciendo preguntas. ¿Qué piensas del tiempo? Algo por decir. O cuando mis padres tenían una fecha de cumpleaños o aniversario de casamiento, entonces yo armaba un teatro. No que yo quería ser artista ni nada de eso, pero era la parte así de tener un espacio imaginario en mi mente. De tener un programa de televisión donde yo me entrevistaba a mi papá y mi mamá, una cosa así, hacía con las cortinas, con las sábanas de la cama, armaba un escenario así más o menos como tengo aquí en mi estudio, y pues yo lo de mi imaginación me armaba de un escenario para conmemorar, para festejar el cumpleaños de mi mamá o de mi papá o el aniversario. En vez de comprarle algo, yo le hacía algo. Eso es una de las cosas que me acuerdo de mi infancia, que marcó en prácticamente 30 años después. Ya me estoy dando mi edad, lo que sería lo que estoy haciendo ahora, y ya más o menos lo hago oficialmente como ya 5 años. Ah, oh, fantástico, qué interesante, chévere. Está involucrada el campo comunicativo desde hace algún tiempo atrás. Qué interesante, muy bien, mi querida Lizzie, chévere. Saludos desde Quito, Ecuador, a todas las personas que se siguen conectando a este live. A Monsalves, Patricio, también muchas gracias por estar en conexión con nosotros también. Siendo las 19 horas 12 minutos aquí en Quito, Ecuador, transmisión de Sudamérica, Quito, Ecuador, para Toronto, Canadá, 20 horas 12. En Norteamérica. En la noche, en la noche, en la noche, en la noche de Listo Lizo. Siempre con los mejores del Ecuador y del mundo. Mi querida Lizzie Tree. Claro que sí. Mi querida Lizzie, aparte de ser una gran comunicadora, host en radio y en televisión, ¿quién es como persona Lizzie Tree? Como persona es una madre, una esposa, una hija, una tía, una persona que le gusta la verdad y principalmente yo debería haberlo puesto eso primero, perdóname. Dios soy cristiana, entonces primero Dios antes que todo y después madre de dos preciosas jóvenes ya, porque ya no son niñitas, ya son jóvenes, 16 años, 18, la recién cumplido, casada por 30 y casi 30 años, casi 30 años, mi mamá, mi mejor amiga y tía, y tengo dos hermanos, esa soy yo. Ah, fantástico, wow, qué interesante el perfil de mi querida
Lizzie como persona, fantástico. Mi querida Lizzie, es una pregunta que siempre les hago a todas mis invitadas mujeres, que siempre vienen a programas y amigas, que ya han pasado por aquí por mis espacios ya comunicativos. Mira, hoy en día las mujeres están ocupando cargos importantes dentro del ámbito público y privado. Hay mujeres igual como tú, son comunicadoras, tanto en radio, en televisión, y hacen muchas actividades en el diario vivir. ¿Para ti qué es el empoderamiento femenino? Yo creo que el empoderamiento femenino tiene que ser fuerte, pero también no podemos negar el poder masculino y el poder de los niños, de los jóvenes. Yo creo que poder existe en todos los sentidos, en todas las, ya sea hombre, mujer, niño, todo. Yo creo que el enfoque muchas veces es demasiado con el feminismo que se va a los extremos, muchas veces negativo y otras veces positiva. Entonces, sabemos de abusos para las mujeres, para los niños. Muchas veces no se sabe de los abusos para los hombres y que existen. Entonces, hay ese caso donde también hay que darle un poder a los hombres que están siendo abusados por ya sea por otro hombre o ya sea por su esposa, que eso no es muy muy conocido. Aquí en Canadá yo soy parte de un grupo que increíble que parece estamos en Norteamérica, pero hay gente que no tiene casa, que se llaman homeless, que no tienen, no sé cómo se dice en español, perdóname que las palabras muchas veces se me van. No te preocupes. ¿Cómo se dice que una parte? Albergues. Perdón. Albergues, porque aquí se les conoce como albergues las personas que no tienen hogar. Albergues. Más o menos, ok, parece que albergue significa otra cosa, pero vamos con esa palabra. Y una de las cosas que yo veo más son hombres y no mujeres. Y las mujeres tienen todos los derechos, ellas aquí en Canadá, por supuesto, más que en otros países, donde ellas tienen al lugar donde ir, donde tienen un lugar para tomar un baño, si es que no tienen su hogar o porque están en drogas o lo que sea. Tienen un lugar donde acogerse, a cambiarse la ropa, ya el hombre no. Entonces, una cosa que yo veo mucho en las plazas, principalmente en la noche en el centro de Toronto, cuando yo voy, que hay muchos hombres que están sin ropa limpia, sin calcetines muchas veces y sin nada que comer. Ya no ves tantos las mujeres. Y obvio que la cantidad de gente aquí en Canadá es mucho menos que en cualquier otro país de tercer mundo, que Latinoamérica, pero existe. Entonces, ese es mi, yo creo que todos tenemos que tener ese poder, ya sea como mujer, como hombre, como niño, como adolescente, como viejito. A los viejitos también hay que darles su poder porque son gente llena de sabiduría. Yo lo digo por mi madre, que es una mujer muy sabia, de 80 años, muy feliz y muy, muy, con bastante salud. Y ellos tienen mucho que decir que muchas veces la gente no escucha la sabiduría que ellos llevan por tantos años, como decir, 80 es bastante conocimiento, ¿no? En 80 años se ha vivido mucho y se sabe mucho. Fantástico, wow, qué interesante. Bueno, siempre, hoy en día también las mujeres están tomando fuerza en este campo, en lo que son trabajos, lo que son puestos, tanto Y públicos, privados. está bien. Yo apoyo si mi hija quiere seguir un partido político, la apoyo 100%, porque también los jóvenes también tienen ese líder, ¿no? Ya como mujer o como hombre. Entonces yo creo que no hay que discriminar, tenemos que, el mundo está completo con mujeres, hombres, adolescentes, viejitos, y todos aportan su sabiduría y su parte. Efectivamente, sí, debería, bueno, haber una unión, una equidad, tanto entre hombres como mujeres, pero siempre desde el amor se pueden hacer las cosas con unión, ¿no? Exacto. Principalmente. Fantástico, chévere, chévere, fantástico. Saludamos también a Anita Carrión, a Elvia Rodríguez también. Saludamos también a Arana 2082. Gracias por estar en conexión con nosotros. En la noche, en la noche, en la noche, de visto estar siempre con los mejores del Ecuador y el mundo, como debe ser, con mi querida Lizzie Tree, claro que sí. Mi querida Lizzie, cuéntame un poquito, ya entrando a campo profesional. ¿Cómo fue la historia de emigrar, o sea, desde Santiago de Chile, desde el Cono Sur,
para el extremo norte a Norteamérica, Toronto. ¿Y cómo fue la historia de que empiezas a hacer comunicación social? Bueno, la historia no Cuéntame un empieza poquito. solamente en Chile. Empieza en Chile, sí. Estuve allá hasta más o menos a los 11 años y después nos cambiamos a Brasil. En Brasil estuvimos viviendo Ah, en en dos Brasil. ciudades y después de Brasil aquí a Canadá. Entonces fueron tres países que yo principalmente estuve viviendo, siendo ciudadana de esos tres países. Y no fue por obvio que yo tenía 11 años, entonces no tenía lo que decir, no tenía escoja, era lo que mi papá decidía y ahí está. Entonces, pues mi papá siempre fue un hombre de negocios, él fue mi héroe, él es que me enseñó lo que yo sé, él siempre fue, como se dice en inglés, entrepreneur, inventaba negocios, cosas que hacer, siempre tuvo, tenía ideas, que resultaran o no, eso no es no viene al caso, pero él tenía ideas, daban resultado a veces, otras veces no daban resultado. Cuando se cambió a Brasil, estuvo muy bien económicamente y después se cambió a otra ciudad, ya no le fue tan bien. Entonces, siempre con esas ideas de que, como se dice en inglés, el pasto está siempre verde a la otra lado de la cerca. No sé cómo, si tienen un dicho así, por ejemplo, que siempre uno mira que el pasto está más verde al otro lado de la cerca, sabiendo que el pasto muchas veces, ok. Entonces vino mi papá de vacaciones aquí a Canadá, al oeste de Canadá. Nosotros aquí estamos en el este y pues en el verano, cuando no nieva tanto porque aquí hace demasiado frío, estamos hablando de menos 30 en el invierno con mucha nieve, pero él vino en el verano que es bien agradable, muy lindo, el paisaje es maravilloso y él de vacaciones se enamoró de Canadá, esa parte de Canadá, en esos tiempos estamos hablando ya más o menos de 30 años, casi 30 años, y pues emigró. Y ahí empezó nuestra historia aquí ya en Canadá, después de haber vivido 5 más o menos años en Brasil. Y yo ya prácticamente estaba acostumbrado. Brasil iba a ser mi país. Yo iba, estaba, tenía uno, tenía 17 años, ya tenía novio. Entonces para mí mi vida iba a ser allá. Ya. Imaginaba que me iba a casar y que iba a tener mi vida allá. Pero no fue así, ¿no? Uno piensa y Dios hace sus cambios y pues amén. Y aquí en Canadá empezamos, mi papá empezó su vida, trató de hacer otro negocio, algunos dieron resultado, otros no. Pero mi papá siempre fue una persona de tratar y eso es lo que admiro de cualquier persona, incluso él. Trató un invento o algo que hacer y muchas veces daba resultado y muchas veces no daba resultado. Y como yo tenía eso de sueños de tener mi propio canal, como te decía, como te había dicho al principio, de siempre entrevistar gente, me acuerdo una vez, cuando estamos hablando de casi 6 años atrás, que cuando yo leí un libro a mis chicas, aquí en Canadá hay un libro que todos los niños se lo conocen, el tren que puede, The Little Train That Can. Y yo le estaba leyendo esos libros y le estaba explicando que tú puedes hacer todo lo que tú tengas el sueño, que nadie te puede decir que no, que si intentas algo y no da resultado, no hay problema, por lo menos lo intentaste. Y me vino a la memoria, Luisito, que yo tenía ese sueño. Y como que me fui acordando de qué pasó con mi sueño, qué se hizo. Y me di cuenta que no había hecho nada. Entonces empecé a tomar cursos en ese tiempo online, cursos online, no era muy, muy conocido como es hoy en día, ¿no? Online, hoy con la pandemia todos toman cursos online, pero en esos tiempos no. Entonces yo empecé a tomar cursos online para ver cómo puedo yo empezar un programa y pensando en mi mente que no iba a dar resultado, porque yo lo entiendo prácticamente que lo iba a hacer sola. Pero para mi sorpresa, linda sorpresa, empezó a dar resultado. Y yo empecé con la radio primero. Empecé con la radio online, donde tenía gente entrevistando solamente en radio.
Y empecé como a hacer un curso también de website development. Yo misma hice mi propia website y empezaron a llegar, me acuerdo que mi primera entrevista de radio fue una autora de ¿cómo se llama?, de país de Inglaterra, que iba a venir a Canadá con un libro nuevo y con un producto y iba a hacer una charla y quería que yo la entrevistara. Y yo, pensando una persona muy famosa de Inglaterra, que yo le hiciera la entrevista, pensé que, wow, no iba a ser capaz. Pero siempre recordando los dichos, lo que mi papá decía, hácelo, aunque no dé resultado, hácelo. Entonces, bueno, resultó muy bien y ella me empezó a divulgar y empezó prácticamente a correrse la voz. Mi página web empezó a tener bastantes pedidos y obvio que no solamente la radio, ya empezó. Yo tengo una bendición muy grande que mi esposo es fotógrafo, videógrafo, maneja las luces. Aquí yo estoy tengo dos estudios, uno puertas afuera, estoy aquí afuera en un patio, la luz, y tengo un estudio adentro para el invierno porque el frío, obvio que no podemos estar, hasta que lo he hecho, menos con la nieve atrás, menos 30, pero entonces eso me ayuda mucho y salíamos con mi esposo antes de la pandemia, obvio, a entrevistar afuera en locales donde estaba el cantor o donde estaba el autor firmando sus libros o donde estaba la persona dando la palestra, y después llegábamos a la casa con el vídeo, editarlo, que no sé si editar vídeo es mucho trabajo. A mí sinceramente no me gusta. Y bueno, con la pandemia 2 años atrás, descubrí que Instagram Live, no hay necesidad de editar ni de ni de nada. Hacerlo directo, como tal. Exacto. Bueno, de ahí empezamos a cambiar todo ya para online, mi canal de YouTube, también hacemos Zoom. Y bueno, ya 3 años atrás yo creé una compañía porque obvio que aquí en Canadá, si tú haces un poquito de dinero extra, el gobierno como que sabe, entonces hay que reportarlo. Entonces ya creé una compañía y estoy dando clases de coaching para la gente que quiere hacer algo parecido como lo que yo y tú estamos haciendo. Y pues con Instagram Live estoy más booked, agendada que nunca, porque es súper fácil. YouTube, Instagram, es facilísimo. Fantástico, qué chévere, qué interesante esa pequeña historia sobre el paso entre Chile, Brasil, ciudades que te recuerdas de haber sido São Paulo, Brasilia. No sé qué ciudades, pero bueno, llegaste luego para Toronto. Pero qué interesante, interesante esa historia, ya pasando igual las fronteras. No es fácil pasarse de un país a otro, salvo el caso de que, bueno, a veces los padres tienen negocios, businessman en otras partes. A uno le toca irse de una Sí, ciudad a otra. exacto. Uno le toca irse, quiera o no quiera, pero obvio que en toda la disposición hay bendiciones y han habido muchas. Entonces eso nos hace evaluar el sacrificio que nuestros padres hacen, la mirada a lo lejos que uno muchas veces cuestiona y como que dice, ¿por qué será que mi papá, por qué será que mis padres están diciendo o haciendo eso? Pero ya al futuro tú empiezas a ver el resultado y el grande esfuerzo que ellos hacen por nosotros. Y ahora, después de muchos años, yo aprecio todo el sacrificio que ellos han hecho. Mi papá no es una persona rica ni millonaria, pero sí rica y millonaria de conocimiento. Y una Fantástico, educación que interesante. ninguna escuela ni de ningún lugar del mundo te puede enseñar. Exactamente, solamente la escuela o la universidad de la vida, como sabe decir mis amigos también. Que sí, es enriquecedor también, se aprende mucho.
De la vida mismo. Bueno, fue mi caso igual como el tuyo casi, pero yo fui vuelta a cambio de una ciudad a otra. Radiqué aquí en la capital, aquí en mi ciudad, desde mi nacimiento hasta el año 94, inicios del 94 hasta el 2011, radiqué en otra ciudad, se llama Riobamba, aquí en Ecuador. Y de ahí, desde 2011 hasta acá, estoy radicado acá en mi ciudad, en la capital. Un tiempo pequeño, en la época pandemia, me tocó volver de manera forzada, pero volví de nuevo por acá a la capital. Y haciendo igual objetivos claros, con metas concisas, igual. Lo que me propuse lo estoy haciendo ahorita y bendito es Dios, me está yendo muy bien. Me Y alegra. siempre que agradezco a Dios por sobre todas las cosas. Sí, chévere, fantástico, fantástico, mi querida Lizzy Tree. Cuéntame un poquito acerca de tu show, el show de Lizzy Tree. ¿Cómo es que nace este show que tú lo estás conduciendo ahorita? ¿Y a qué personajes, a qué personalidades tú invitas a tu programa? Cuéntame un poquito esa historia. Bueno, como te dije, empecé con la radio, ese cambio, después empezamos a ir presencial con nuestro videógrafo, que es mi esposo, después empezamos a poner los vídeos en YouTube, que mi canal de YouTube existe, y las personas, el theme, el título o el significado de mi programa es, en inglés es Tell me who you are, what you do, contact info, anything new. Dime quién eres, qué haces, dame tu contacto y qué lo que es nuevo en el futuro. Esas son las preguntas que generalmente yo trabajo con mi programa. Y dime quién eres, entonces ya la persona puede andar. La mayoría, yo diría que el 50% de mis invitados son, y siempre al principio, siempre fueron autores. Me parece que todos tienen una historia increíble de un li y escriben un libro, y aquí estamos para divulgar ese libro, ya sea de testimonios, sea de self-improvement para mejorarse a sí mismo, coaches. Todos tienen un libro. Ya el otro 20, 25% ya sería cantantes. Tenemos una plethora, muchos cantantes que vienen también que tienen lanzan su sencillo, Sus singles, sus single, sencillos, sus ya, singles. singles, y ellos, obvio que quieren mi canal de YouTube para promover, muchas veces ellos cantan. Antiguamente, antes de la pandemia, lo hacíamos presenciales, íbamos al show y grabábamos un poquito y también entrevistábamos, y ya más o menos eso. El resto sería coaches, gente que tiene su business de coach, alguien que vende algo o que promueve algo. Y prácticamente esa es la porcentaje de la gente que está en mi canal. Gente súper interesante. Yo he aprendido, Luisito, así, yo creo que para el show ya últimamente yo lo hago para mí, porque la cantidad de información que yo aprendo de mis invitados es increíble. Muchas veces yo voy, vuelvo al video, enseños que ellos dan, voy a la página web de ellos y bajo el libro, me regalan el libro. Tengo en mi estudio de puertas adentro, tengo un donde se guardan los libros, no sé cómo se llama, repleto de libros de gente que yo he entrevistado, que me lo mandan de regalo por correo. Y el tamaño de información es increíble, el tamaño de inspiración es increíble, historias que muchas veces yo he llorado en mi programa, no sé cuántas veces, porque, por ejemplo, hay una persona que todavía me mueve mucho, que fue esclava sexual desde los 14 años y salió de esa vida ya después de adulta, y ella escribe su historia y es así. ¿Cómo no vas a llorar? Una persona que tuvo una Claro. vida horrible, y yo quedo pensando, muchas veces uno reclama y realmente no tiene nada que reclamar comparado con otras personas, con otras
personas que están pasando la horrible, uno la tiene, se va bien, uno vive bien. Entonces, todas las historias que yo he aprendido y que he vivido, que he entrevistado, yo todavía los sigo y me conecto con ellos y trato de seguir promoviendo sus libros o su música, lo que sea, porque me hace crecer a mí, me impacta, me motiva y me inspira. Y yo creo que eso, el trabajo de uno como locutora, es tener esa fuerza, ¿no? De usar la persona que viene a nuestro programa, de elevarlo. Yo casi no, trato de no hablar mucho como lo estás haciendo tú, y deja que nuestro invitado sea la estrella, ¿no? Del programa. Así que lo estás haciendo muy bien, gracias, porque yo no he parado de hablar. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, ¿no? Ese es un halago muy especial para mí y muy bonito de tu parte también. Muy agradecido contigo porque, igual como tú, yo también he aprendido mucho de mis invitados a quienes los he traído en mi programa, ¿no? Entonces, uno siempre se lleva muchas vivencias, experiencias que me han contado, muy alegres, muy contentos. Ha habido invitadas que han roto en llanto, que han llorado igual en mi programa. Y Y muchas veces, son vivencias que les pasa a ellos. sí, muchas veces tú te conmueves y empiezas a llorar con ellos, porque las historias son increíbles. Entonces, Conmovedoras. Son increíbles y conmovedoras. Sí, exacto. te quité la palabra de la boca. Como dicen, te quité el chupete de la boca. Algo así. Bueno, saludamos a Dan Escape, también gracias. A Luna Zurita Diego, también gracias. Ingrid Más, Andrea Morales, también en Chile. Hola, ¿cómo están? Saludos a Litzy. Sí, también Andrea Morales, también. A Verónica Bellamarín, aquí en Ecuador. A Anita, también en Toronto. A Ruth Cuello, también en Guayaquil. Y a todas las personas que están conectando ese live maravilloso en la noche, en la noche, en la noche, en la noche del Historia del Estado Internacional, siempre con los mejores del Ecuador y el mundo como debe ser, junto a Lizzy Tree, claro que sí. Luna Diego Zurita nos saluda, muchas gracias por estar en conexión con nosotros. Siendo las 19 horas 36 minutos aquí en Quito, Ecuador, 20 horas 36 en Toronto, Canadá. Seguimos en esta fabulosa entrevista internacional junto a mi querida Lizzy Tree, claro que sí. Chévere, qué interesante, fantástico. Y vale, te felicito por el programa que tú estás conduciendo, lo estás manejando y lo haces súper bien también. Y más que todo en inglés, porque el inglés sí es complicado a veces hablarlo fluidamente como tú lo haces y lo haces, lo parlas muy bien, como es lo italiano, tú parlas muy bien el English, pero tú speak English very good, excellent. Thank you. Yo Bueno, lo hablo poco a poco, pero sí me defiendo medio me medio. alegra, me alegra. Bueno, es difícil para mí, ¿no? Porque mis hijas son canadienses, ellas nacieron, mi esposo también es canadiense, entonces como que el español para mí tiene que ser generalmente con mis padres y mi familia que vive en Chile. Y como todavía tengo familia en Brasil, con mis hermanos, increíble que parezca, con mi hermano y mi hermana, instintivamente, aunque no queramos, el portugués fluye. Entonces, ¿Así? yo no sé qué pasa, que yo miro a mi mamá e inmediatamente el español fluye. Yo miro a mi hermano o a mi hermana y ya el portugués fluye sin pensarlo. Y obvio que viviendo en Canadá, conviviendo con gente y mi esposo, que converso con él, que tengo que decirme esta luz aquí, la luz acá. Obvio, y casado por casi 30 años, entonces no hay otra que hablar en inglés. Claro, es complicado igual aprender el inglés, muy difícil. Más que todo, más que escribirlo, hablarlo. Hablarlo es un poco más complejo. Sí, Se en lo ese hablo a mis sentido amistosos también. yo no concuerdo contigo para nada. Para ¿No? mí es mucho más fácil hablarlo de que escribirlo. Yo me encuentro que redacciones o carta que tengo que mandar a un cliente o lo que sea, siempre se lo doy a una, incluso yo estoy en este momento terminando mi libro, mi biografía, gracias a mi
publisher, no sé cómo se dice en español, que me está haciendo mi libro, que estamos terminando ya. La persona que edita el libro tuvimos que manejarlos como 5.000 veces para decir, ¿qué es lo que quieres decir en este momento? Porque yo todavía escribo, pienso en inglés, pero escribo pensando en español. Entonces, yo, para mí, el español, el inglés para escribirlo ya es más difícil que hablarlo. Ah, ya, claro, ya depende de cada quien también cómo se lo sepa manejar el inglés. Fantástico, interesante. Saludamos a Mónica Khan y a Marilyn Toros también, quién sé quién es mi próxima invitada ya más adelante. Fantástico, qué interesante, mi querida Lizzie. Muy bien, chévere. Así que ya tenemos esa entrevista igual en tu programa también, en el show de Lizzie T, también contigo, ya la próxima semana. Hay que cuestión coordinar el día nada más y directo porque yo tengo que hacer un anuncio en tu programa importante, pero ya lo haremos dentro de tu espacio, desde tu espacio, para tu espacio, para tu audiencia, para tus seguidores y también para los míos que se vayan conectando ahí, que Sí, será una charla increíble, interesante. bueno, prepárate para las preguntas, porque las preguntas mías son mucho más. No, no, estoy jugando. Vela. No, no, lo estás haciendo. Lo No te preocupes. Yo soy todo terreno. Yo soy todo terreno. estás haciendo muy bien. Y para alguien que solamente está empezando esto un año, te felicito nuevamente, porque Muchas gracias. yo te voy a decir, al principio, yo estoy hablando casi 6 años atrás. Era muy difícil y yo hago eso de muchas veces escuchar mis entrevistas y me critico a yo mismo. Yo digo critico constructivamente, ¿no? Que podría haberlo dicho mejor, podía haber preguntado mejor, podía haberlo llevado a mi invitado a otra parte, a otra pregunta. Entonces, y eso siempre es bueno, no es una cosa negativa, yo lo veo como positivo. Entonces, eso nos ayuda a tratar de tener otro nivel más alto en nuestra de cómo ser profesional y también poder ayudar a nuestro invitado para que él pueda destacarse de una manera increíble. Y como lo que siempre digo yo para las personas que quieren hacer lo que yo hago coaching, que siempre pónganse primero en el lugar de nuestro invitado, que él está nervioso. Por eso generalmente a las personas que nunca han hecho una entrevista, he tenido varias, que es por primera vez y están súper nerviosos. Yo tengo aquí, como te decía al principio, tengo un estudio antes de COVID que yo traía a la gente. Pueden verme en mi canal de Presencial. YouTube, que traía a mi gente en mi estudio. Y los nervios de la persona que ya no aguantaban, que exacto, No, bien, por vendo una eso cámara y me la las has quitado. luces y todo eso. No, traen quietos. Entonces, lo que siempre digo para invitado, hace de cuenta que estás hablando con tu mejor amiga que no la ves a 10, 20, 30 años. Somos amiguísimas. Y pues no des, ya por circunstancias no dejamos de ver, pero ahora estamos reconectando. Entonces, con esa idea en la cabeza que ya somos amigas o amigos, entonces la persona como que se relaja y empieza a tener ya una conversa más natural de amistad y no de robot, ¿no? Porque no sé si te ha tocado a ti, pero muchas Claro. veces me ha tocado aquí a mí que es difícil tratar de tener un flow natural con nuestro invitado. Y la pregunta Me ha pasado, sí, con invitados. es la pregunta y la respuesta es sí. Silencio, no. Silencio. Silencio. Entonces, El silencio de 2 minutos, dos tres también. ¿Qué piensan ahí? sí, Eternamente. exacto. Pasa, pasa. Entonces, nuestro trabajo es detener a la persona en bien, bien acogedor, amigo y que la persona cuente cosas que tal vez no le han contado a muchas otras personas y eso hace que nuestro programa sea el número uno, porque escuchaste lo que dijo ese artista en el programa de la Lizzie T, que
Pues yo entrevisté a una persona que nunca en mi vida me imaginaba que fue pasado adicto de las drogas. Y pues ya eso es pasado, la persona ya no es, está sobria, se dice sobria, ¿no? Sobre. Y tiene una vida completamente diferente, pero eso es una, y para mí yo lo veo como un testimonio, ¿no? Que era así, ahora ha mejorado, es una persona mejor. Entonces, esos secretos, esas cositas, es nuestro trabajo de tratar de sacárselo para que el público pueda conocer otro lado de nuestro invitado, ¿no? El lado más secreto. No solamente el artista, ¿no? El autor tan famoso que todos lo conocen, debe Exacto. tener esa conexión de más íntima. Hay que tener un poco de tino y paciencia, porque hay algunas personas, me ha tocado invitadas, mujeres que me han dicho, sabes que no, quiero que me preguntes si es que tengo novio, si es que estoy casada, si tengo niños, de eso yo no quiero responder en público. Me ha pasado con muchas invitadas mujeres aquí en mi país. O algunas personas que también me han dicho, sabes que no, si es con intimidades, yo no voy a tu programa, yo no te respondo. Me ha pasado también. Sí, O sea, yo trato de ser muy tenaz en ese tema, sí, muy cuidadoso, muy cauteloso, para que también el invitado se sienta en confianza, se sienta bien con el entrevistador y que todo vaya fluyendo en los live o entrevista que se les vaya haciendo. Bueno, al parecer Lizzy Tree creo que tuvo algún problema de conexión con internet, se congeló la señal. Saludamos a Esmeralda Music Star en Perú, también muchas gracias. Saludamos a Mónica Sam, sí, y a Dayana, Dayanara Herrera también, gracias. Sí, ahí estás, te quedaste congelada por ahí, pixelada, pero ahí te veo, ahí te veo. Bueno, eso suele pasar a veces en las conexiones de internet, porque muchas personas a estas horas ya empiezan Sí, sus eso me transmisiones pasa. Una de las. online live ya desde sus cuentas y se colapsa un poquito la señal de internet también a nivel mundial, se satura un poco por ahí. Espero que Liz esté por ahí con nosotros, se quedó pixelada por ahí. Sí, eso lo que. Aquí estamos. Sí, te escucho, te escucho. Cuéntame, cuéntame, te escucho. Aunque no te vea, pero te escucho. Ya estamos ok. Eso es lo que veo muchas veces con los países latinoamericanos, que la internet no es muy estable. Y una de las verdadero y pudimos escoger a la persona que con los premios premiamos una persona, $100 para este concurso en Argentina y después lo mismo hicimos con una escuela de cantos en Bolivia, también lo mismo hicimos el concurso y también le premiamos $100. Así que estamos pensando hacer otro ahora para el invierno en otro país latinoamericano. Fue muy divertido, tuvimos jurado, tuvimos bastante, bastante. Yo creo que el live de Instagram llegó a casi 1000 gentes mirando porque fue muy, muy interesante y obvio que mucha gente participó para poder recibir el premio, que no era mucho dinero, pero cualquier cosita ayuda, ¿no? $100 para una persona que está recién empezando. Siempre un dinerito siempre ayuda. Fantástico, qué interesante, chévere, mi querida Lizzy Tree, por esa historia un poquito, ¿no? De tu programa, de tu espacio y algo interesante aprender contigo, ¿no? De
cómo hacer que el invitado se sienta en confianza en el programa, en la transmisión live. Fantástico, excelente tip que me será de gran ayuda. Chévere, fantástico, mi querida Licitri. No sé si me escuchas, estoy porque te veo pixelada totalmente, pero bueno, no sé si estás ahí al aire. Hola, ¿sí? ¿Me escuchas alto y claro? Todo bien, todo clarito. Ok, ya listo. Bueno, te voy a hacer un juego de palabras. ¿Todo bien? ¿Ya? All right. Ok, todo ok. Very good. Fantástico. Bueno, te voy a hacer un juego de palabras chiquito, ¿ya? Tú me vas a responder con una palabra lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás lista? Get ready. Get re ready. Sí. Chévere. Vamos ahí a ver Chile. Primera, hogar. Hogar, ya, chévere. Brasil. Playas. Correcto. Canadá. Familia. Familia. Hijas. Cariño. Familia en general. Amor. El show de Lizzie T. Show. O sea, tu programa. ¿Cómo se puede decir? Accomplishment, algo que lo conseguí. Fantástico. Medios de comunicación, radio y televisión. Lo primero que me vino a la mente es mentira. Los Wow. radio de comunica los métodos de comunicación, como lo tuyo, como lo mío, como lo que es lo que no están así afuera. Incluso yo tuve oportunidad de tener mi programa en un canal, cable, ¿cómo se dice? Cable. Y como TV, ellos, TV cable cerrada, TV cable, ajá, pero como ellos, televisión cerrada, exacto. televisión pagada, pay-per-view, Exacto. pague por ver, pay-per-view. Exacto. Pero como ellos disponen y te dan la regla de lo que tienes que hacer y lo que tienes que decir, y como a mí me gusta llevar mi programa de la manera que yo lo llevo y decir lo que yo y invitar a quien yo quiero, entonces no, prefiero esto. Mil veces prefiero esto. Prefiero la libertad Preferible. de ser comandada a hacer o decir lo que yo no siento. Exactamente, sí, muy cierto, porque yo también tuve mi programa un tiempo en medio online y pasó a ser la tarde de Luisito Luisao, pero no pegó tanto impacto. Una, otra que con la dueña del medio digital tuvimos algunos inconvenientes por ahí, algunas rencillas, algunas diferencias, porque decía que mi programa manejaba un tipo de formato una persona, otro tipo de formato otra persona. Yo ya tenía ya mi formato original. Y no hay nada mejor que tener el formato original de programa de uno y dirigirlo uno mismo, que es mucho mejor. Independizar el espacio. Que eso yo te doy total razón en ese sentido. Y Así que ser libre, ¿no? salvamos Ser a... libre y no en una caja donde te ponen y tú realmente tienes que hacer lo que ellos dicen. Entonces, yo escojo mis sponsors y yo digo sí o no, porque me ha llegado oportunidades de invitados que realmente yo prefiero no tenerlos. Y me han ofrecido Exacto. dinero, mucho dinero. Y yo por mi creencia y por lo que yo veo, prefiero no. Y es así. Suele pasar, claro. Saludamos a Fer Arbo aquí en la capital, en Quito. Andrea Stopperberg, también muchas gracias. Y Delici Show dice gracias, o sea, tú misma. Sí, a Lola Willis también 12, también les saludamos también en esta live, en este live maravilloso. En la noche, en la noche, en la noche, virtualizado, siempre con los mejores del Ecuador y del mundo, como debe ser. Fantástico. ¿Comida favorita de Lizzie? ¿Cuál es tu comida favorita? Allá en Yo Quito. paso por ciertas épocas donde el dulce me llama y he tenido tremenda cantidad de problemas con el dulce porque he tratado de hacer keto y pues esa es mi debilidad
y yo voy mucho por la carne y también no es bueno, me pongo un poco vegetariana y tampoco, entonces no puedo decir exactamente preferido, porque voy por épocas donde hay ciertas cosas que me atraen y yo creo que con la edad y con lo que uno pasa y ve también eso modifica. No puedo decir nada, no puedo decir, puede ser carne, dulces, vegetales, frutas. Wow, fantástico, qué interesante. De pronto, tal vez alguna bebida favorita de Lizzie. ¿Qué bebida te gusta? Me agua. Waitrose, ya. Water, yes. Cola, tal vez, ¿no? Vino, whisky, ¿no? Solo agua. Pure waitrose. Agua pura. Muy bien, fantástico. Qué interesante, chévere. De pronto, tal vez serie o película favorita de Lizzie. Películas favoritas, pues con la pandemia que estuvimos en lockdown, vi bastantes películas románticas, cristianas, de guerra, pero no tengo una en específico para decir. Lo que realmente no veo y no me gusta es películas de horror. No porque tenga miedo, es porque realmente no me atrae. No te atrae. Correcto, chévere. ¿Grupo favorito artista de Lizzie? Si yo nombro uno de todas las personas que yo he entrevistado desde que que empezó el Lizzie T Show, voy a entrar en problemas. Así que todos son Ah, siempre maravillosos. preferís a nadie. Sí, porque si alguien escucha que yo dije tarata, me va, ah, pensé que yo era tu preferido. Suele pasar, suele Y pasar. hay muchos, si empiezas a ver en mi canal, hay muchos. Yo creo que el año pasado principalmente, que muchos se inspiraron a escribir música, pasaron yo creo que unos 50 músicos y bandas por mi canal, mínimo. Wow, qué interesante. Mínimo, chévere. Ya voy a revisar tu canal en YouTube. Claro que sí, lo voy a revisar. Entre Y voy a averiguar tu canadienses, receta. australianos, Latinos. de Europa, de África, de Latinoamérica, de Canadá, ya perdí la cuenta. De todo Y el todos mundo están mundial, como maravillosos, dices. todos. Genial, Y genial. como te estaba diciendo antes, que se congeló un poco, estuve participando en Argentina y en Bolivia, hicimos un concurso de canto. Entonces, con unas personas en Argentina nos hicimos un contacto, hicimos un concurso de canto y escogimos con una jurada que yo conozco en Chile, sorteamos una persona, se ganó $100 y después, a los 3 meses después, hicimos lo mismo con una escuela de canto en Bolivia, La Paz. Entonces, Ah, qué chévere, qué bien. Fue maravilloso. También está en mi canal de YouTube el concurso y estamos pensando hacer más porque yo dio mucho, fue muy, muy interesante. Se concurrieron muchas personas, recibimos muchos emails. Teníamos en mi página web un formulario para llenar y llegaron cientos de gente queriendo participar. Y las voces, como te puedo decir, no puedo escoger porque las voces que llegaron a concurrir en el concurso, ya sea en Argentina y en Bolivia, angelicales. Era Increíbles voces. increíble. Talento que no son profesionales, son amadores, o como se dice en español, Amateurs. sí, Principiantes. principiantes. Iniciados. Increíble, Iniciadores. increíble. Estamos hablando de ni, la ganadora de Bolivia, era fue una chica de 12 años, Ya. que Ah, qué bien. increíble, increíble. Y bueno, estamos pensando hacer más concurso porque está buenísimo, es divertido, se anima a gente que nunca ha tenido la posibilidad de participar en un concurso presencial, principalmente con la pandemia no fue posible, y hacerlo virtualmente fue increíble. Llegas a más personas, inclusive, mucho más Y gente, bueno, y claro. obvio que la ganadora o el ganador, con sponsors tuvimos la oportunidad de mandarles el premio que, como te decía antes,
poquito dinero, $100 no es mucho, pero a nada, por estar divulgándose mundialmente, Claro. fue buenísimo. Me gustaría, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo. Ojalá lo hagan aquí en Ecuador. Y si lo haces aquí en Ecuador, cuentas desde ya con mi apoyo. Así que pilas de aquí. Ok, No, en serio. exacto. Chévere, fantástico, chévere, mi querida Lizzy Tree. De pronto, tal vez, ya, ese, de pronto, tal vez se gusta bailar. ¿Tienes algún género para bailar? Salsa, merengue, Para esas decir la cosas. No verdad, sé. no soy mucho de bailar. Como con la academia de gimnasios, ¿cómo le dicen ustedes? Gimnasios, sí, Gimnasios, ya. gimnasios. Ajá. Obvio que hay siempre la Zumba class y yo participo porque es un buen ejercicio, pero me O la gusta bailoterapia. también, pero me gusta mucho las artes marciales y por 3 años estuve haciendo Muay Thai. Ah, qué chévere. Wow. Y me gusta mucho Muay Thai, se trabaja todo el cuerpo y es una manera como para defenderse, self-defense, y pues tiene de todo, tiene el ejercicio, tiene el arte marcial y tiene para defenderse también. Así que fuera de Zumba, no soy mucho de bailar. Wow, qué interesante, chévere, fantástico. Y Dios, ¿quién es Dios o qué es Dios para ti? Dios para mí es número uno, como dije antiguamente, pero más que eso es el creador, es el que nos dio la vida, es el que nos ama y como cristiana mandó su hijo para perdonarnos nuestros pecados. Que la Biblia dice que por nadie puede entrar si no entra por Jesús para la vida eterna. Nosotros estamos pasando todo el mundo, ¿no? Nosotros por situaciones bien difíciles, como sabemos, restricciones en todos lados, una discriminación. Estábamos hablando del poder femenino, ahora tenemos que hablar de discriminaciones que hay gente que realmente no puede vacunarse por problemas serios de salud. Y eso las autoridades de ciertos lugares del mundo no lo ven. No porque no quieran o porque se recusan, sino porque no pueden, porque tienen una enfermedad tan seria que si le inyectan una cosa, no puede, tal vez no podrían sobrevivir. Entonces, todo esto que está pasando en este mundo y frustraciones, hay más muertes de gente que termina con su vida por estrés, por problemas emocionales, mentales, físicos, que la propia pandemia, que el propio COVID. Hay más niños. Al parecer se congeló Lizzy Tree. Creo que tiene problemas con su internet allá en Toronto, Canadá. Esperamos que se vuelva a reconectar con nosotros. Ahí está. Entonces, lo que tenemos es Dios. Nuestra oración nos lleva a la no, 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 nos da paz. Las oraciones nos da paz. Saber que todos vamos a morir, ¿no? Porque de 10 personas, 10 mueren. Sí o sí. Esa es la ley. Claro, sí o sí. Esa es la ley. No hay La otra vida. cosa. Es la ley de la vida. Pero saber dónde vamos después que nosotros morimos nos da tranquilidad. Yo sé dónde voy después que voy a morir. No porque soy bueno, no porque soy una persona mejor que la otra, es porque Jesús murió por mis pecados y yo sé que Él ya pagó el precio que yo tendría que pagar. Entonces yo estoy tranquila en ese sentido, que no tengo, perfecto no somos, pero por el sacrificio de Jesús nos transformamos y empezamos a cambiar, no porque queramos, sino porque Él empieza a cambiar nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestros deseos, ¿no? Cosas que nos atraían antes ya no es interesante, no porque queramos, sino porque el Espíritu Santo nos va cambiando a los poquitos, ¿no? No es por fuerza ni por violencia, dice la Biblia, pero porque Él es amor y nos da esa paz y esa tranquilidad. Yo
no me preocupo por la pandemia. Yo sé que hay mucha gente enferma y que ha muerto, pero es su destino, ¿no? Él tenía que morir por el COVID o tal vez atravesando la calle. Entonces yo no me preocupo, estoy tranquila, sé que el día que me llegue, ¿no? Cuando en inglés se dice, when your ticket's up, cuando me toca y salió Liz, Lizzie, vamos, va a ser ya está. Pero en cuanto estamos aquí, tenemos que estar con paz, tranquilos y no ponernos nervioso ni frustrado porque Dios nos ama. Fantástico, excelente mensaje de Lizzie, igual sobre nuestro Salvador, sobre nuestro Creador. Sí, y es la verdad de la vida, ¿no? Aunque muchos le temen a la muerte, tienen miedo a cómo morir, cómo fallecer, pero es un paso de una vida a otra. Yo también lo veo así. Yo he pensado muchas veces en la muerte, un paso de una vida a otra. Y dependo las obras que tú dejes de aquí en la tierra. Tú estás tranquilo contigo mismo y El tienes miedo espacio para poder continuar y avanzar. de morir viene de no saber dónde vas. Y la mayoría de la gente que tiene miedo Exactamente, claro. es porque no sabe cuál es lo que va a pasar después de esa muerte, dónde va a ir, qué va a hacer. Entonces, ese es el miedo. Y cuando no está esa duda, ya no hay miedo. Entonces, eso es la parte más importante. Y obvio que nosotros somos un vaso. Dios nos ha criado, Dios me puso aquí en frente de esta pantalla por algo, no es coincidencia, ¿no? La Biblia dice que no cae un pelo de tu cabeza ni una hoja de un árbol si no es por su voluntad. Entonces, en cuanto estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer para que seamos usados como un vaso útil, no inútil. La Biblia dice un vaso útil. Entonces, vamos a hacer un vaso útil para alcanzar a otros, ya sea de cualquier manera, pero siempre tratando de ser honesto y de ser genuino con lo que hacemos. Fantástico, qué interesante, chévere, muy bien ese mensaje, bien claro, conciso y concreto sobre nuestro creador. ¿Redes sociales donde la gente te pueda seguir en tu canal, en tu show? Estamos en todos los lugares. Mi página web es LC. Voy a tener que hacerlo en español. LIZYT.com. Y pues en esa página está todo en inglés, pero parece que la última tab tiene el último concurso de Bolivia, concurso de canto, pero vamos a tener que sacarlo porque ya vamos a hacer otro. Pero bueno, está todo en inglés y ahí están las redes sociales, que es Instagram, Facebook Fanpage. LinkedIn, TikTok, a ver, Pinterest, Lizzie.com, o si hacen un Google, también Lizzie Show, van a aparecer todos los vídeos de YouTube y todas las entrevistas ya de Instagram. La otra cosa que si alguien está aquí, y realmente tiene una historia interesante que le gustaría compartir con mi público canadiense, pues aquí hay una para hacer preguntitas, o aquí arribita ustedes pueden ver, bajan y ven mi link para mi Instagram, pueden escribirme y digan, me vieron en el programa de Luisito y pues yo lo vamos a conversar para que lo puedan. Nosotros estamos súper, súper, súper ocupadísimos, porque como te decía antes, ahora es mucho más fácil hacer live en Instagram y no tener que editar como lo hacíamos antes. Entonces, Exacto. para nosotros hacer 3, 4 entrevistas diarias no es nada. Lo único que es mi voz, ¿no? Tengo que estar tomando agüita. No te preocupes, Y chévere, fantástico, sí. pues si alguien quiere, o ahora o cuando quiere, imagino que lo vas a dejar grabado aquí en tu Sí, IGTV, te queda colgado. vas a quedar, ok, perfecto. Entonces, si alguien quiere conectarse conmigo directamente, mandarme un DM, ¿le dicen DM a ustedes? Un O un mensaje, ajá. mensaje, ok. Pues lo pueden hacer.
y vamos a conversar y yo los puedo entrevistar aquí en mi programa de Lizzy T Show, pero necesito que lo que sea directo, no lo, en los comentarios, porque me gustaría mirar la página de ustedes, ¿no? Saber de qué se trata, de qué es, para no decir que sí y después echarme para atrás porque yo soy una persona de palabras y digo sí, no, no. Y ahí mirar las redes sociales de ustedes cómo están y pues, pero tiene que ser directo, una mensaje directa. Un direct message, como sabes, un DM, direct message. Claro. Un DM, se dice DM en inglés, un DM, 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 ya. DM. DM, claro, DM. Eso. Fantástico, fabuloso. Me acuerdo un poquito de la pronunciación de las consonantes en inglés, poco a poco ya. Fantástico, chévere. Un mensaje final para mí. Bueno, primero lo vas a hacer en inglés y luego lo vas a traducir al español. Mensaje final. Para mí y para las personas que están viendo este live. Adelante, let's go. Let's go. Okay, un mensaje final. Bueno, para ti, felicitaciones por tu programa, por lo que estás haciendo. Se congeló por ahí de nuevo. Otra vez, problemas de interconexión internacional, parece. Esperemos que usted vuelva a retomar la señal de nuevo para poder seguir. Sí, Okay. lista, por favor, de nuevo porque se congeló. Sí, me doy cuenta que se congeló. Pues te decía que te felicito por tu programa, que sigas adelante, que no seas tan crítico con lo que tú haces, lo estás haciendo bien, sigue con tu, no tiene que ser perfecto y eso es lo que estás haciendo y lo estás haciendo bien, perfección nunca va a venir. Y para la gente que nos está Muchas mirando, gracias. también, si tienen un sueño, si tienen algo que hacer en su vida, háganlo, porque una cosa que uno siempre va a pensar en el futuro, principalmente cuando está viejito, yo debería haber hecho esto, yo debería haber aprendido esto. La vida con regrets, ¿cómo se dice? Que no lo haces porque no te sentiste capaz, es difícil, no es una sensación buena. Entonces, no muramos con nuestro sueño adentro. Hagámoslo ahora cuando se puede. Fantástico, chévere. ¿Y en inglés? ¿Cómo será en inglés ese mensaje? Don't die with your dream within you. Don't try, just do it Fantástico, muchas gracias, mi querida Lizzy Tree. Muy agradecido por tenerte en mi programa. Eres una persona maravillosa, increíble. Igual. Ya nos veremos en tu espacio la siguiente semana. Me gustó mucho conversar contigo y aprendí Igualmente. mucho en este live también, ¿no? Qué interesante, qué lindo conversar contigo, con personas de otros países que hacen posible, gracias al Instagram Live, estar en conexión en vivo y en directo. Fantástico, qué interesante. Te mando un fuerte abrazo y te mando Igualmente. todo mi cariño y un beso gigantesco desde Quito, Ecuador, hasta Toronto. Dios te bendiga y seguimos en contacto entonces. Que te vaya Okay. súper bien. Bendiciones para todos. Adiós. Bye. Chau, chau. Bye.